Espéreme, Chente. Vamos a buscar la presentación. Rudy tiene ruiditos de mala. Sí, por ahí está. De puro ruido. De mara. De majada. Estamos desde el campo de feria de agosto. Ah, sí, sí. En vivo y directo. Bienvenidos todos y todas a Radicales, mi nombre es Roberto Burgos y ahora me encuentro transmitiendo desde la Radio Astral 94.9, la estación del rock en El Salvador. ¿Con quién más? Con Chente y con Rudy. Esto es Bla Hablando de Rock. Las 4 de la tarde con 4 minutos en Astral 94.9. Hola, Chente, ¿sí? Hola, don Rudy. Lick R. Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En un día especial de las festividades agustinas. Aquí estamos en el programa número 276 en Radio Astral 94.9 FM San Salvador en Blablando de Rock conmigo, Cibrián. Un 3 del 8 del 2010 tenemos invitados nacionales a Caballero Negro de... Este es de San Vicente, ¿verdad? Sí, exacto. De San Vicente. Luego tenemos a Il Niño, un grupo de raíces de todas partes del mundo. La transmisión está siendo proyectada dentro del mismísimo campo de la feria, de la parte del Don Rúa, la parte de la rueda de Chicago, sillas voladoras, de los carros chocones, las viejas toconas, los caballitos, el gusano, el tren, y un sinfín de juegos mecánicos que están funcionando, el satélite, el zipper, el botón, la montaña rusa, el picayelo, el pájaro loco, el zorro veloz. Seguimos hablando de rock y estamos escuchando a esta banda de San Vicente, me decía. Sí, Caballero Negro, Conjuro, el primer tema, el track 1, y El Poeta, el número 2. Chente Cibrián es el hijo de don Vicente Cibrián original, el cual le inculcó toda la cuestión respecto a la música a su hijo y junto con su señora esposa, mi mamá Adelita, y con toda la familia. Así que este es don Chente Cibrián, el que representa a la familia Cibrián. ¿Quién es el terrible Rudy Castillo? Es el fiel e impedecedero amigo y confiable de Chente Cibrián, todos los martes aquí en Radio Astral en Blablando de Rock. Antes se llamaba Hablando de Rock con Chente Cibrián, hoy en día es Blablando de Rock con Chente Cibrián. Ese es el licenciado Rudy Castillo, catedrático de la zurda y galán de la pantalla chica. Ahí está. ¿Qué escuchamos, don Rudy? How Can Live. El track número 5 tenemos, Chente. Tú, un Fragment, ¿no? Y Clayfing. Es el Clayfing, el 5. Aquí así que nos quedamos con El Niño. ¿Qué hace Chente Cibrián en la actualidad? Pues tratar de sobrevivir con todo lo difícil que está la situación y manteniéndose aquí junto con el Lic R. Castillo, catedrático de la zurda, galán de la pantalla chica, imperecedero soñador. Así que el programa Hablando de Rock con Chente Cibrián en Radio Astral. Y que una otra cosa, algunas otras cosas más que gracias a Dios podemos y me permite realizar. Don Rudy Castillo, cuéntenos cuál es la experiencia más importante o que más se te viene a la mente en los Metal Fest o algún evento del Rock as Club. De lo que más se me vienen a la mente es ver la pasión
la pasión con que la gente llega a los festivales y canta todas las canciones. Y de repente yo iba al segundo, hace años, primero fui a uno, luego al segundo, al tercero, y sí, a veces veía la misma cantidad de gente, pero en el siguiente me encontraba a otro grupo. Igual, cantando las canciones, yo decía, ¿de dónde le sale tanta energía a esta gente? Porque los festivales a veces duran hasta 6-7 horas, pasan. Y de repente, y seguían con el mismo entusiasmo, y ¿de dónde sacan tanta batería para esto? Igual, los grupos pues hacen su trabajo y la pasamos bien, y todo por la cultura del metal y del rock en general. Ahí está, agárreme que me llegue. Thunderclap Newman, Strawberry Alarm Clock, The Association y Living River Punk. Algo en el ambiente es el del Thunderclap Newman. Ahora, incienso y pimienta es de Strawberry Alarm Clock, el despertador de fresas. Y Nunca Mi Amor, Never My Love, de Association, y Lady, de Little River Band. Así que nos quedamos con Thunderclap Newman. Aquí están, gente. ¿Me permite esa pieza? Qué bonito, qué bonito suena la guitarra, chente. En radio, por eso. Ellos pagaron su pasaje, pero fueron invitados por una onda cultural. Y resulta que se encontraron con una onda de que el lugar donde tocaron, así, full profesional. Sonido profesional, locación profesional. Y los grupos, bueno, los músicos en Cuba les paga el gobierno. No importa si sea metal ya, pero son pagados por el gobierno. Y aquello con la boca abierta ahí en Habana, 800 personas para un concierto de metal. Cienfuegos, que es una provincia. Hay bastantes metaleros en Cuba. Sí, que les gusta. 800 sí. Personas, y que algunos se sabían ya la música de un grupo mexicano. Sí, no, te pregunto cuando me decís 800, porque muchas personas por curiosidad pudieron haber llegado. Por cultura general también, no, ¿verdad? Cultura. Por el alto grado de cultura que tienen los cubanos, digo yo. Y aparte de eso, le preguntaba que si el idioma era en inglés. Y sí, en inglés. Ellos cantan en inglés, ¿no? Pues, todo el rato. Luego, ¿con qué vamos? ¿Con qué músico? Eternal. Ah, las Eternal. Estábamos platicando anteriormente con Roberto Burgos sobre la influencia y todo lo que ha ido superando la escena nacional, la escena del metal, la escena del rock, y creo que los bichos pues se han ido preocupando por mejorar mucho su actuación, sus exigencias en la escena, y habrán cosas que todavía falten, pero creo que va caminando despacio y va mejorando bastante, porque creo que a nivel centroamericano siempre nos sentimos orgullosos de que es el power de Centroamérica. Estamos haciendo esto mientras, bueno, Rudy está operando todos los controles de la Radio Austral 94.9, la estación del rock en El Salvador, Centroamérica. Rudy, para finalizar, ¿cuáles serían los mayores retos que vos le ves a la escena metalera, como desde tu perspectiva de los medios de comunicación? Uno de los retos que tiene el metal aquí en El Salvador es romper con el estigma que se tiene del rockero en general, no solo en El Salvador, sino que romper con ese estigma social, cambiarlo. Cuesta bastante, porque cuesta. Chente les podría hablar la historia que él ha tenido con respecto al rock al comienzo de su carrera. Es difícil llegar a una estación de radio o un canal y decir, somos un grupo de rock y queremos promocionar un concierto de rock. Desde el momento que dice rock, a veces ya hay una cierta barrera. Entonces, ese es uno de los grandes retos que podríamos decir se pretende eliminar
ese estigma de que el rock es un poco quizás negativo o desconocido. Yo creo que hace falta más la información, informar a los empresarios de canales de televisión, a los empresarios de radio, el medio escrito, sobre la cultura del rock. Es otra cosa, totalmente distinto a lo que ellos pueden creer. Esto fue todo, transmitiendo desde la Radio Astral 94.9 en Blablando de Rock con Chente y con Rudy. Ha sido un placer estar acá. Bueno, Chente, por favor, tus palabras de despedida para este Radicales. Gracias a Radical por haber venido al programa. Es un placer haber estado con usted y aquí estamos para servirle siempre. Nuestro amigo Rudy el Terrible Castillo se despide de esta manera. De igual forma, muchas gracias por estar acá. Radicales, Astral 94.9 es su casa. Y recuerda, no sea bueno, sé el mejor, sé radical.